Presidenta de la Junta de Andalucía, delegado del Gobierno, vicepresidente del Congreso, señora alcaldesa, autoridades y representantes de instituciones, buenos días. Mis compañeros y yo venimos representando al Colegio San Gualabonso y estamos aquí por invitación de nuestra alcaldesa Laura, a la cual le agradecemos que tengamos esta oportunidad de conocerla en persona y tener el privilegio de poder hablar con usted y presentarle uno de los muchos proyectos que nuestro centro viene desarrollando. Desde el curso escolar 2008-2009, dentro del Plan de Fomento de Cultura Emprendedora que la Consejería de Educación puso en marcha, nuestro colegio viene desarrollando el proyecto de mini-empresas educativas para fomentar la educación emprendedora a través de la creación de una mini-empresa en el mismo. Este curso, con un matiz de innovación y teniendo en cuenta nuestro entorno, el Colegio San Gualabonso va a dar un nuevo enfoque a la empresa, que tendrá como finalidad la venta de servicios, concretamente el servicio de guías turísticos. Pero no guías turísticos como lo conocemos en la actualidad, sino lo que pretendemos es que ese servicio se dé a través de pequeñas escenificaciones de hechos o sucesos referentes a la historia de Niebla, acompañado con danza, tanto griegas, musulmanas como medievales, de las distintas culturas o pueblos que han pasado por nuestro pueblo, y con la puesta en marcha de talleres de objetos alusivos a dichas culturas. La producción de esos talleres sería puesto a la venta por la empresa los días que se hicieran las escenificaciones y danza. Con los beneficios obtenidos por el servicio de guías turísticos y la producción de los talleres, una parte se destinará a un fin social, como lo venimos realizando hasta ahora, dándolo a los niños de la calle de Beni, África. Y el resto se quedará para una actividad complementaria, como podría ser la realización de un viaje. El servicio de guía podrá realizarse en jornadas lectivas, solo para los cuatro primeros centros que lo soliciten, por curso escolar. Como colaboradores tenemos al Ayuntamiento de Niebla, al cual le presentamos una moción en el Pleno Infantil que celebramos el curso pasado con motivo de la celebración del Día de la Constitución, moción que fue aprobada por el Pleno de Adultos, en el que se comprometieron a financiar las telas necesarias para el vestuario del servicio de guías de nuestra empresa. Otro colaborador es el gerente de la empresa Promavi, que tiene la concepción de la explotación turística de Niebla, con la que se ha firmado un convenio de colaboración mediante el cual la empresa nos permitirá la puesta en práctica de nuestro servicio de guías turísticos, cediéndonos generosamente el 100% de los beneficios que obtengamos a cambio de que nosotros le demos publicidad en nuestra página web. Entre algunos de los objetivos que nuestros maestros y maestras pretenden conseguir están crear y fomentar en nosotros actitudes emprendedoras para que en el futuro aquellos que queramos podamos dedicarnos, entre otras ocupaciones, a crear en nuestro pueblo empresas de este tipo. También con el proyecto lo que se pretende es que conozcamos, valoremos y respetemos nuestro patrimonio monumental e histórico, además de interconectar la escuela con el entorno
y dinamizar y fomentar la participación de toda la comunidad educativa. Para finalizar, señora presidenta, no queremos perder la oportunidad de sacarle un compromiso. Sabemos y comprendemos que Andalucía es muy grande y que Niebla es un pueblo pequeñito, que nuestro colegio es uno de los 7.000 colegios que hay en Andalucía, que su agenda de trabajo y responsabilidades está más que llena por el cargo que representa. Pero nos gustaría muchísimo y que al igual es que es un orgullo y un privilegio el contar con su presencia hoy, sería una señal de reconocimiento muy grande, no solo a nosotros, sino a toda la comunidad educativa y librense, padres, madres, maestros, maestras, abuelos, abuelas, instituciones, que viniese usted uno de los días que vayamos a realizar el servicio de guía a uno de los centros que nos lo soliciten, o asistir a la feria de emprendimiento que organice la consejería en el presente curso, que posiblemente tenga este año la sede en Niebla. Ahora pasaremos a ofrecerle una muestra de nuestro futuro trabajo. Primero, verá usted una danza medieval, la pavana, en este magnífico escenario natural sobre el castillo de los Guzmanes. Y a continuación, una pequeña escenificación sobre la leyenda de la Puerta del Buey y la toma de la ciudad por parte del rey Alfonso X el Sabio. Hay que decir que esta escenificación se realizará en la Puerta del Buey cuando se vaya a poner en práctica el proyecto en su totalidad, pero que hoy se pondrá en escena en el patio de armas del Castillo de los Guzmanes, por motivos del recorrido marcado por el protocolo de la inauguración de la feria. Ambas muestras serán interpretadas por alumnos y alumnas del tercer ciclo de primaria. Esperamos que os guste. Thank you.
vuestro rey. Vuestro rey quiere pan. ¿Quién de vosotros me da pan? Padre, padre, préstame atención, por favor. Ese hombre que ríe de forma rara no es... Sí, hija, sí. Ese hombre es el herador. Corramos a preguntarle qué le pasa. ¿Qué le pasa, buen hombre? ¿Por qué estás tumbado en el suelo? No estoy tumbado. Este es mi trono. Soy el rey visigodo que gobierna esta ciudad por el norte de España. Hoy, siglo XI. ¿Cómo? De todo lo que usted ha dicho, nada es cierto. Estamos en el siglo XIII, año 1262. Y usted está tumbado en una de las 5 puertas que rodea esta ciudad del sur. ¿Y cómo se llama esta ciudad? Lebla, que significa la roja por el color característico de sus tierras. Y gobernada por el rey musulmán Abd al-Manfur. Padre, ¿por qué todo lo que ha dicho este hombre nada es cierto? Las tierras han dejado de ser fértiles. El protagonismo, esplendor y riqueza que tuvo nuestra ciudad ya solo son recuerdos. Hoy el pueblo pasa hambre. ¿Y? Él es hambriento. La falta de alimento le ha hecho perder la cabeza. Tome, buen hombre, mi trozo de pan. Me gusta que seas bondadosa, pero no repartas todo. Guarda un poco para nosotros, que los libres empiezan a escasear. ¡Gracias!
hijos, no tenemos nada para comer. No queda comida, ni tan siquiera para usted, Alteza. Y valoramos el tiempo.
por aquí? Sí, pasamos por aquí. Si hay que animar, que venga mucho andaluza. Ahí no te hacen favor. Ahí no te hacen ningún favor. Anda, anda. Venga, gracias. ¿Fíjate cuántos niños? Tampoco habéis tenido cole, como ellas, ¿no? Pero tampoco actuáis, porque los que actúan me han dicho que están allí, ¿no? Yo te veo todos los días en la tele. ¿Ah, sí? Ah, bien, bien. Marido, marido. Pero tú estás de enhorabuena, ¿no? No está mal este año la cosa. El equipo tuyo es el bueno. Es bueno, es bueno. ¿Qué pasa? El Betis. Este año estamos un poquito... Hay que levantar, hay que levantar. Yo soy de Madrid. Ah, vale, pues el año va bien. Yo soy de Madrid también. Y además, ¿cómo se llama el que metió tanto el otro día? El yo estoy un poquito triste. Nosotros vamos al Recre. Hoy un poquito triste. Yo Betty bueno. Madrid. A Betty Madrid. Vamos Betty Madrid. Madrid. Recre y el Recre. El Recre y el Recre. Buenas a todos. Hola. Ahora va a estar. Isa va a estar con... Enhorabuena. Lo de la Isa brutal. Sí, brutal, ¿eh? Consigue hacer reír a todo el mundo, que es muy difícil. Dale, dale, dale. ¿Para mí? Enhorabuena. ¿Quién ha visto los guapos que están todos ahí? Gracias. ¿Me puedo echar una foto con los actores? ¿Puedo hacer una foto? Vamos a poner. Venga, el fondo, presidenta. El fondo sea. Que el fondo sea. Con el fondo de las armas, presidenta. Ah, bueno, que a vosotros no me saludáis. A los hombres no los saludáis. Me saludaba a las mamás. Tú eres aquí los primeros. Bien, bien. ¿Vosotros también habéis ensayado dos semanas todos los días? Sí, claro. Poneros todos los días. Vamos a hacer una foto con ellos todos. Evi, gracias por venir. Ya no sale en la tele. Ya no sale en la tele. Encantado. Ponte con ella, ponte con ella. Vente la obra. Ah, claro, mira. Vamos a marcarla. La presidenta. Era la que estaba la última. Si se te subía el pelo, yo tenía una angustia. Se te subía el pelo. Thank you.
Gracias.